es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otros pueda hacer feliz, buscando lo que a otros pueda hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grato es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Sean bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a la celebración de esta Santa Eucaristía. Saludamos a todas las personas que a través del canal TV Familia sintonizan esta Sagrada Eucaristía. También quienes a través de Radio María o a través de Amén Radio siguen la transmisión de esta celebración. Nos unimos a las intenciones y necesidades de todos aquellos que nos ven a través de Teleaguadas o quienes a través de las distintas redes sociales de YouTube, Facebook o WhatsApp sintonizan y siguen esta celebración. Oro por cada uno de ustedes, por sus necesidades e intenciones. Pido al Señor por las necesidades especialmente de los enfermos que unen sus dolores a la pasión de nuestro Señor. Con estas intenciones y las que hay en lo profundo del corazón nos reunimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, el Dios de la vida y la misericordia, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Delante de Dios, en un momento de silencio, pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por esto ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios Padre omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus fieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra que hoy nos regala el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Vosotros en otro tiempo eras rebelde a Dios, pero ahora al revelarse ellos habéis obtenido misericordia. Así también ellos, que ahora son rebeldes con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en la rebeldía para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. El Señor salvará a Sión, reconstruirá las ciudades de Judá, y las habitarán en posesión, la estirpe de sus siervos la heredará. Los que aman su nombre vivirán en ella. Que me escuche, Señor, tu gran bondad. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a uno de los principales fariseos que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta liturgia de la palabra en este día, en esta feria de la 31ª semana del tiempo ordinario, nos regala dos enseñanzas centrales o particulares. Primera, la que nos da el Evangelio: hay que aprender a hacer caridad con aquel que lo necesita. Y la segunda, la que nos regala el apóstol San Pablo en esa carta a los Romanos: hay que aprender a abandonarnos en la misericordia de Dios. El mismo Pablo va a tener una expresión hermosa: lo que gratis han recibido, denlo gratis. Si gratis he recibido misericordia de parte de Dios, tengo que aprender a dar misericordia de forma gratuita. Pero nos da tristeza que en muchas ocasiones la caridad se ha vuelto solamente un medio para ganar seguidores, para ganar adeptos, y no para tal vez anunciar lo que es esencial en la vida, que es el reino de Dios y la misericordia de aquel Padre eterno que en Jesús de Nazaret, muerto en la cruz, nos ha otorgado a través de la salvación. A ustedes y a mí se nos hace un llamado a la coherencia de vida, pero una coherencia en la cual, por la misericordia que hemos recibido, aprendamos a dar caridad y a tener caridad con los demás. Entender también que el abismo de la generosidad y la sabiduría de Dios se expresa precisamente allí, en que mi Dios no se ha fijado en si somos ricos o pobres, blancos o negros, si tenemos o no tenemos propiedades o el partido político al cual estemos inscritos. Dios no se ha fijado en nada de eso. Dios lo único que ha mirado es el amor que hay en su corazón, y desde ese amor ha querido participarnos de su misericordia y de su gracia. Pero no es coherente que un cristiano que va al templo, un cristiano que viene a la celebración de la Eucaristía, venga a pedirle a Dios presente en la cruz: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten piedad de mí, y al salir del templo sea injusto con los demás. Eso no cabe en la cabeza de un cristiano católico coherente. Si yo le pido a Dios misericordia, si le pido a Dios que tenga compasión de mí, yo tengo que demostrar esa compasión y esa misericordia que he recibido de Dios, la tengo que demostrar con los demás. Señor, ten piedad de mí. Señor, perdóname los pecados. Y vamos al templo y nos arrepentimos y nos damos golpes de pecho: y Señor, la embarré, he caído, Señor, vengo a pedirte perdón. Y cuando salimos nos encontramos con algún familiar, llámese esposo, esposa, hijo, papá, mamá, y nos piden perdón por algo que nos han hecho, y simplemente le decimos: no, porque usted no sabe yo cómo me sentí, yo no lo perdono. A veces nos encontramos personas que simplemente dicen: Padre, es que yo a esa mujer, a esa señora que trató de dañar mi matrimonio, no le perdono que se haya metido con mi marido.
Y cómo mi Dios a usted, señora, sí le ha perdonado las veces que usted ha sido incoherente con su vida. Cómo mi Dios sí nos ha perdonado tantas veces que hemos caído y que tal vez no hemos sido fieles al llamado que Él nos ha hecho. Miren que de hecho así es como empezaba la carta del apóstol Pablo. Los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Así caigamos, así nos equivoquemos, así tal vez lo embarremos una y otra vez con lo mismo, mi Dios siempre nos va a perdonar. Pero entendamos una cosa, ese perdón y esa misericordia tienen que ser testimoniados allá afuera. De nada me sirve que un cristiano levante sus manos, aplauda bellamente, cante como los coros de los ángeles, si somos injustos tal vez con los empleados, si somos déspotas y autoritarios con las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. ¿De qué sirve que cuando se levante la comunión, cuando se dé la consagración en el altar, de qué sirve que una persona se arrodille, ponga las manos juntas, tuerza los ojos y hasta suspire? Y que no falte sino que le salgan alitas para salir volando en ese momento. De la santidad que puede representar, si cuando sale afuera sigue siendo tal vez hipócrita, o seguimos siendo usureros, o seguimos siendo dobles, eso no sirve de nada. ¿Acaso no es como termina la Eucaristía? ¿Acaso cuando vamos a la celebración al templo, a veces el sacerdote no nos dice eso cuando nos da la bendición? Puedes ir en paz, y lo que aquí has visto y oído, anúncialo afuera. Es que lo que aquí hemos celebrado, que es la misericordia, tenemos que anunciarlo allá. Si no, de nada nos sirve. Si no, terminaremos como el fariseo del Evangelio. Terminaremos pagados por aquellos a los que les hacemos favores. Recordemos algo que nos enseña el mismo evangelista Mateo. Si amamos a los que nos aman, ¿eso qué mérito tiene? Lo mismo hacen los paganos. Padre, es que yo trato de ser caritativo, trato de hacer el bien, trato de tener misericordia, hasta paciencia con mi patrón, con la persona que a veces se aprovecha de mí. Ay, Padre, pero a veces me dan ganas de coger y tirarlo todo, tirar la toalla, no volver a ese lugar. Si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tiene? Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Eso es lo que el Señor nos ha pedido. Y la misericordia, el amor y la caridad se tienen que transparentar allí. Primero, en el hecho de estar de rodillas frente a Él, pedirle perdón y misericordia por las veces que hemos caído. Y después, aprender a ser misericordiosos afuera, como es santo y misericordioso nuestro Padre del Cielo. Coherencia, coherencia de vida con Aquel que en la cruz lo entregó todo por salvarnos. Que el Dios de la vida y la misericordia esté siempre con ustedes. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Te ofrecemos también el amor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Te ofrecemos, Señor, el trabajo y la fatiga, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oren, mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que este santo sacrificio sea para ti una ofrenda pura y para nosotros santa abundancia de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios eternamente fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y a los afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es, mis hermanos y hermanas, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado,
y concédenos a cada uno de nosotros, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva, Señor, a tu Iglesia a la perfección en la fe y en la caridad con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos, Señor, para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Recuerda a todos nuestros familiares, amigos, conocidos y bienhechores difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos se durmieron en la paz de Cristo, y cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen Madre de Dios, San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú que has dicho a estos tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos, danos, danos la paz. He aquí, mis hermanos y hermanas, que este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Y son dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero una palabra tuya. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí. Mira.
muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí. Oremos. Te rogamos, Padre, que aumente en nosotros la acción de tu poder y que, alimentados con estos sacramentos celestiales, tu favor nos disponga para alcanzar las promesas que contienen. Por Jesucristo nuestro Señor, concédeles, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédeles, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con la alegría del Señor podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente. Yo tu ambiente y alumbra en mi mente, y alumbra en mi mente tu luz celestial.